fue bendecido esta mañana por orar así? ¿Verdad que es fácil? Así no tienes que inventarte nada. Es que es verdad, hermano, yo no sé orar, lea la Biblia y ore. O sea, agarre eso y empieza. No vaya a leer un pasaje donde dice y Judas se ahorcó, porque ahí sí ya está mal. Y vaya y dice, le salieron demonios. Aleluya. No, vaya a un pasaje que muestre las promesas del Señor para usted. ¿Sí? Amén. Entonces usted vio qué fácil fue orar así. Está rico, ¿no? Es bien sencillo, porque si le dejamos a la mente orar, tenemos al Señor calvo de rascarse la cabeza, diciendo, hay más otra vez. Bueno, ok, vamos con el mensaje, otro mensaje de esta mañana. El primero estuvo buenísimo, ya yo casi puedo irme para casa. Muy bien, después de esta alabanza que hemos tenido, vamos a ver. El mensaje de esta mañana yo lo titulé El Evangelio es una persona. El Evangelio es una persona. Este mensaje, yo gracias, yo paso. El mensaje es una persona. Yo quiero que usted lo repita conmigo esta mañana, porque esa palabra va a quedar grabada en su mente después de repetirla. 1, 2 y 3. El mensaje, a ver, todos juntos, 1, 2, 3. El mensaje es una persona. El evangelio es una persona. El mensaje del evangelio es una persona. Voy a repetir esto hasta que su conciencia lo entienda. El evangelio del reino, el mensaje del evangelio del reino, no es realmente solo un mensaje. El evangelio del reino de Dios es una persona. ¿Por qué es importante entender esto? Le voy a decir por qué. Más adelante estaremos, o si quiere lo pone, 2 Corintios 3, 14 al 17, ahí va a ser la médula del mensaje, que ahorita vamos a ello. Pero quiero aclarar por qué el evangelio no es solo un mensaje, sino que es una persona. El evangelio del reino es Cristo en nosotros. No es Cristo en la iglesia. No es Cristo en la música. No es solo Cristo en una oración. No es Cristo una idea. No es Cristo una historia. El evangelio del reino de Dios, que nos promete todo lo que necesitamos para llevar una vida correcta, agradecida y abundante en como seres humanos, tiene que dejar de ser solo un mensaje dominical, un mensaje de radio, un mensaje de un TikTok, un mensaje de un Facebook. Necesita el mensaje del evangelio pasar de ser un mensaje escuchado a una persona viviendo adentro de nosotros. ¿Por qué es un gran problema pensar que el evangelio del reino es un mensaje? Yo le hago a usted una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha escuchado un mensaje? ¿Cuántos mensajes usted ha escuchado? Por todos los medios que acabo de decir, radio, Facebook, etcétera. Personas, ministros, y cada uno lo predica conforme quiere. Cada uno lo inventa o lo corta o lo aleja o lo acerca o lo alarga. ¿Cuántos mensajes leyendo la escritura? Hago otra parte importante. Mensajes leyendo la escritura
solo se quedan en leyendo un libro. Esta es la Biblia. ¿Sí? Y la Biblia contiene una escritura. ¿Sí? Pero no es la escritura ni la lectura de la Biblia que te convierte en una persona como Dios quiere que nosotros seamos. Le hago esta pregunta. ¿Cuántas veces hemos leído la escritura, pero seguimos teniendo el mismo estilo de vida de siempre? Haciendo cosas que no debemos, pensando cosas que no debemos, equivocándonos en nuestras decisiones. Entonces, lo que quiero decirte es, yo no te voy a leer una escritura. Yo no te traigo un mensaje del reino. Yo te traigo una persona que es más que la escritura, es la palabra de Dios. La escritura es la que puede, es el vehículo que me lleva a entender y recibir la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios yo la recibo, inmediatamente tiene que producirse en mí cambios, no mejoras, cambios. No mejoras, cambios. El problema, como lo he venido diciendo en todo este 2024, es que hay gente que piensa que leer la Biblia mejora tu vida, que aceptar a Cristo mejora tu vida. Ni aceptarlo, ni leyendo la Biblia mejora tu vida. Si lo que lees mejora tu vida, te quedaste en la escritura, pero no entraste en la palabra. Porque la palabra de Dios, que tiene poder en la escritura y fuera de ella, porque Abraham no tenía Biblia y fue el padre de la fe. Porque David no tenía Biblia y fue el hombre que tuvo el corazón conforme a Dios. ¿Sí o no? Jesús, las únicas escrituras que leía era Isaías y casi un poquito de Moisés. Pero es que Jesús no era la escritura. Jesús era la palabra. Y nos estaba llevando a pasar por la cruz para presentarnos a Cristo. Ya no un hombre humano con emociones, sentimientos y debilidades, sino a un Jesús glorificado que se llama Cristo, donde todo es perfecto, terminado, y donde no hay nada que alcanzar, ya todo fue hecho. Por eso es que jóvenes, adultos y todo tipo de personas, cuando creemos que el Evangelio es un mensaje, por eso es que tardamos tanto en cambiar y reformar nuestra vida, y nos lleva años de años de años, cuando ya casi ya no tenemos ni vida, es que llegamos a concluir que necesito provocar cambios en mí, cuando lo debí de haber entendido desde la primera vez que escuché una predicación del reino. O sea, yo te llevo 7 años predicando de cosas. Primero, gente que nunca entendió y decidió irse. Y otros que estamos aquí siempre luchando con la decisión que debemos de tomar. Porque realmente lo que yo le quiero decir a ustedes es que deje de pensar que el mensaje del reino es solo un mensaje. Y necesitas entender que es una persona. Es Cristo en mí. Por eso, mi hermano, podemos escuchar mensajes, leer la escritura, pero hasta que todo esto toma lugar en Cristo, nosotros no podemos no mejorar, cambiar. Y el detalle está así. La iglesia se ha conformado con ver mejoras. Mire, sabe que él tomaba mucho, ya no toma. Ya mejoró. Ese sí mejora. Mire, antes él, uy, hermano, no paraba un fin de semana si no se iba para el baile,
para la borrachera, para los vicios, para los placeres. Ya fíjese, hermano, antes iba todos los fines de semana, ahora solo dos. Y resulta que ahora son dos porque compró carro nuevo y no le alcanza para todos los fines de semana. Entonces tiene que hacer ahorros para ir. Entonces nosotros decimos, gloria a Dios, ya mejoró. Déjeme decirle que no hay ningún gloria a Dios, ni está en el propósito de Dios mejorar a nadie. Escuche bien esto para que lo entienda. Sí, cuando Dios trajo a Jesús a la tierra e implementó el mensaje del reino, que era una persona, lo primero que él estaba señalando era a una cruz, no a una mejora. Y déjeme decirle que en la cruz nadie mejoró, todos se murieron. Al buen entendedor, muy pocas palabras. Por eso es que el evangelio no es un mensaje. El evangelio del reino es la persona de Jesús, que tuvo que morir para resucitar. Tuvo que perderlo todo para recibirlo todo. No fue una mejora, fue un cambio radical. ¿Sí? El que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que quiera perderla por causa de Cristo, la tendrá completamente nueva. Por eso, mi hermano, si usted está mejorando, le tengo malas noticias: no está haciendo nada. No dentro del plan de Dios. Antes era mentiroso que, hermano, de 10 cosas que decía, 11 eran mentiras. Fíjense, ahora ya la pesqué solo en dos mentiras. Está mejorando, gloria a Dios. No hay gloria a Dios. O sea, el mentiroso tiene que ir a la cruz y morirse. ¿Cuándo ha visto usted un muerto mintiendo? Yo no lo he visto. Es más, ni al muerto quiero ver. Mucho menos hablar con él. Porque un muerto no escucha. Un muerto no habla. Un vivo sí. Por eso es que otra vez, y voy a repetir esto creo todo el 2024 hasta donde yo pueda estar aquí, Pablo dice, ya no vivo yo. Porque lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el espíritu. Porque aquellas cosas que me eran ganancia son pérdida. Porque todo lo di por amor a Cristo. Entonces, mi hermano, no hay mejoras, no trate de mejorar. Porque tratar de mejorar es aquello que no sirve y lo arreglamos. ¿Qué dice la Escritura? No ponga remiendo nuevo. ¿Sí ha leído eso? No ponga remiendo nuevo en vestido viejo. Porque cuando pones el remiendo nuevo, el viejo se rompe. ¿Sabe lo que no estaba? Dios no era sastre. ¿Sabe lo que estaba hablando? No trates al hombre viejo ponerle un remedio de Cristo, porque el hombre viejo no lo puede soportar. Luego viene y dice otra vez, porque no lo entendieron. Yo estuve ahí y no lo entendieron. Y entonces dice, le voy a poner otra. No pongas vino nuevo en odres viejos. Odres era una botita. Una botita así. De cuero. El cuero viejo se pone duro. Si echas vino nuevo con fermentación, el vino, dice, romperá el odre. Se, no la entendieron, yo estuve ahí. Se lo voy a explicar. El odre viejo es tu mente. Por eso es que nadie aguanta este mensaje. Porque cuando yo le vengo a decir a usted, mi hermano, Jesús, ni Cristo, ni el Espíritu tienen ganas de mejorar tu vida, dice, ah, yo me voy de aquí, porque si usted viera cómo la tengo. Ya hemos dicho esto un millón de veces y lo seguiré diciendo hasta que lo entendamos. Dios no tiene interés de mejorar tu vida. Lo único que tiene interés es que sea crucificado. Porque Dios no quiere andar arreglando cosas que ya no tienen arreglo, porque no entran en el propósito. A ver, convenza a un necio.
¿Cuándo, mi hermano? Dice Proverbios que aún el sabio, cuando se junta con los necios, se vuelve necio. Dice el proverbio que el sabio, cuando reprende al necio, el necio se enoja. Dice, pero cuando tú al sabio lo reprendes, se vuelve más sabio. O sea, Dios dijo, vamos a eliminar aquí problemas. No tengo mucho tiempo. Entonces, el hombre viejo no tiene remedio. No hay salvación, no hay sangre que lo cure, no hay remedio. O sea, el hombre viejo, crucifícamelo. No lo quiero ni resucitar. Por eso le repito, le reitero y le aclaro. Si usted piensa que Dios está mejorando su vida, está creyendo en un Dios que no es el que la Escritura o la Palabra dice. Porque todo hombre, mujer, todo ser humano que quiera venir a rendirse ante el Creador, ante Cristo, ante Jesús, lo primero que quiere quitarle Dios al hombre es el corazón que tiene. Porque mi corazón, dice, es perverso más que todas las cosas. Señor, yo te ofrezco mi corazón. Y dice, no, ni lo quiero. ¿Qué voy a estar queriendo un corazón lleno de mañas? ¿O no? Este mensaje lo he repetido como 3 veces. Y aquí va la cuarta hasta que lo entendamos. Señor, yo te ofrezco mi corazón. Dios dice, no, hombre, quítalo. Ese no me sirve. Porque yo tengo una mente y un corazón que es conforme al de Cristo. Ese es el que quiero poner en ti. O sea que gloria a Dios, porque dígale al que está a su lado, no al que está a su lado de azul, sino al lado suyo. Dígale, si está a su lado, llame al 911. Porque no está respirando bien. Gracias a Dios, la hermana se rió, mire, estaba muy seria ella. Gloria a Dios. Ni digo de la hermana que se rió, porque ella siente. Luis, lo veo un poquito como que me quiero reírme, como que no tan chistoso. ¿Sabía usted, mi hermano, que esa persona que está a su lado, o sea, al lado suyo, en Cristo lo que ha pasado es un trasplante de corazón? O sea, tuvimos infarto y el corazón se murió. Y Dios vino y puso uno nuevo, conforme a su propósito, conforme a su plan, conforme a el diseño de un Dios que se maneja ahora solo a través de su Hijo. Dice Hebreos 1:1, de muchas formas, de muchas maneras y en otro tiempo nos habló por diferentes maneras, pero ahora yo te hablo a través de mi Hijo. ¡Aleluya! ¡Woo! Por eso al recibir un trasplante, Dios no te habla a tu corazón. Olvídese, ese corazón ya está muerto. Porque si tú permaneces con tu corazón, dice, el corazón es engañoso. ¿Sí? Mentiroso. Y más perverso que todas las cosas. Entonces Dios dice, ese, sácalo, trasplántamelo y ponle el corazón de Dios. Y solo a través de Cristo lo voy a poder ver. Por eso cuando alguien dice, Dios me dijo, yo le pongo como que, porque dice que por el único que nos habla ahora es a través de su Hijo. Aleluya, Dios me habló, lo felicito muchísimo. A mí no me dice nada. Qué raro, Dios ya no me habló. Cuando lees la palabra, ves a Cristo, te está hablando. Es la única forma que Dios habla al hombre, a través de su Hijo. De muchas maneras, en muchos tiempos nos habló, pero ahora te voy a hablar a través de Cristo. ¿Y sabes cómo ve a Carlos a través de Cristo? Un hombre perfecto, un hombre completo, un marido de lo mejor que usted se encontró, Lisette, pero el mejor hombre que había en la tierra. Así gordito y todo, no se, no le hable, no lo ve así. Usted ve a Cristo perfecto, minero. El hermano Bernal vuelve a ver a Teresa y dice, qué chulo. Aquí tengo una Cristo. Aleluya. Ahí dejemos. Y
Johnny está volviendo a ver mucho a la hermana y dice, ¿será? Yo le vi así como, no creo. Y la hermana lo volvió a ver así y dijo, yo tampoco. Es que parece chiste, pero es así. Nosotros, por nosotros mismos, no alcanzamos nada más que la cruz. Pero en Cristo tienes la gloria del Todopoderoso funcionando en ti. Y dice, y lo que tus manos toquen será bendecido. ¡Aleluya! Mire, hermano, usted no lo va a creer. ¿Usted vio el aguacero que había ayer? Se lo cuento, y es en serio. Y vengo a entrar y estaba el tren así, y parqueado, no estaba funcionando. Y yo dije, no, puta. Y antes de renegar, dije, me voy a poner a pensar en Cristo, porque... Y empieza a llover, hermano. Yo dije, no puedo. Y como no tenía más nada que hacer, porque si no iba a empezar a renegar, dije esto delante de Dios, se lo digo, que estoy diciendo la verdad. Y yo dije, bajé el vidrio así y levanté la mano y dije, lluvia, no eres bienvenida aquí. Y te me vas para Chepper, te me vas para Livingston, te me vas pan de fregados. Así dije, literalmente, pan de fregado quiera, pero aquí no te quiero. Hermano Juan, empezó a hacer sol, ¿sí o no? Para que se le quite ese buque. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos el poder de Cristo en nosotros, dice, lo que tú digas, así será. Porque el reino de Dios no es un mensaje bien o mal dicho. No es un mensaje interpretado. El reino de Dios pasa de ser un mensaje a ser una persona. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros es la apertura de las riquezas de la gloria de Cristo en tu vida. Así que deja de estar pidiendo y comienza a decir lo que quieres que ocurra. En serio, mi hermano. Te pido, Señor, digo, oh, ahí está el hombre viejo pidiendo ayuda. Pero cuando tú tienes el poder de la palabra, no la escritura, y dices, porque él dijo, haré un nuevo pacto con vosotros. ¿Sabe cuál? En ese pacto voy a incluir que nadie enseñará a nadie, porque todos sabrán quién es su Dios. ¿Sabe lo que dice? Y haré un nuevo pacto con ellos. Y ya nadie enseñará a nadie. Muy sencillo, porque el que tiene a Cristo anda en la verdad, en el camino y en la vida. No necesita que nadie se lo diga porque lo está experimentando. Este soy yo, así le guste o no, así estoy. No le gusta mi ser humano, no se preocupe, soy un ser espiritual en un cuerpo. Y él y yo ya estamos. ¿Sabes por qué no nos atrevemos a decir qué pasa esto? Porque no tenemos una moral para respaldarlo. No paso de ahí, ¿verdad? Qué bárbaro. Apenas voy por el primer punto. Y entonces vamos a 2 de Corintios capítulo 3. Este es otro de mis pasajes preferidos. Tengo como 5. 2 de Corintios capítulo 3. Me gusta últimamente pues leer la escritura, porque es rico tener como este contacto visual con ella. Podría leer desde el 9, pero vamos a ir al 14. Segunda de Corintios 3, del 14 al 17. Nada más que quiero hacer énfasis, 16 y 17. Segunda de Corintios. Ok, pregunto, el apóstol Pablo escribió esta carta, ¿sí o no? Sí. ¿A quién se la escribió? ¿A una iglesia o al mundo? No tenga miedo, no se la está escribiendo al mundo que no viene a la iglesia. Aquí tenemos problemas, mi hermano, porque le andamos recetando esto al mundo. Pero la carta está escrita ¿para qué? Para la iglesia. La supuesta iglesia, donde se canta, se ofrenda, se diezma, se dice aleluya, se sanan enfermos, se echan fuera demonios, se predican, se hacen milagros, señales, prodigios. Iglesia de Corinto.
No dice el mundo en Corintios, no, la iglesia en Corintios. O sea, el mensaje que Pablo escribe es para una iglesia. Entonces, no se me salga de ahí, porque todo lo que diga, bueno o malo, es para la iglesia. Nosotros estamos preocupados por salvar las almas y la iglesia está sin salvarse. Corintios, vuelvo a repetir, no está hablando del mundo. Ay, hermano, si ese borracho se arrepintiera, si esa prostituta se arrepintiera, si ese ladrón se arrepintiera. Y Pablo dice, si vos, iglesia, entendieras que no te has arrepentido. Es que le echamos mucho para afuera, bárbaros. 14. A la iglesia en Corintio, en Corinto, le dice esto. Pero el entendimiento, voy a decir esto, miren. ¿Dónde tendré mi? A ver si este sí. Es que lo tengo el otro por ahí, a ver si este sirve. Ándele, lo que se le quite. Miren. Voy a cambiar un poquito la escritura sin hacerle daño a la palabra. ¿Me entendieron esa? Voy a cambiar la escritura sin hacerle daño a la palabra. Pero el entendimiento de la iglesia en Corintios, ¿sí? Porque la carta es para Corintios. ¿Ellos quiénes son? Porque tiene miedo de hablar, ya. ¿No lo deja la señora o qué? Hoy sí, yo le doy permiso que hable. Pero el entendimiento de la iglesia se embotó. Se embotó, llegó a su final y no sabe pensar. No está pensando bien, no está entendiendo nada. Una mente embotada solo se equivoca. ¿O no? Muy bien. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto. Opa, ¿qué es el antiguo pacto? Un Dios afuera, no adentro. Vamos a la iglesia, le traemos esto a Dios, vamos a sacrificar esto, vamos a esforzarnos por esto. ¿Sí? Un Dios afuera. Pero ya no estaban en el antiguo pacto, ya estaban en el nuevo. Ellos no lo supieron, no entendieron que el viejo pacto ya no estaba vigente. Reglas, ceremonias, forma de vestir, altar, no existe altar. El único altar que existe es tu corazón. Aquí no hay instrumentos sagrados. Hay un piano que hizo no sé quién, me imagino un chino, una batería que lo hizo otro chino, un speaker que hizo otro chino. Ok, ahora aquí hay una chinada. Esto no es altar. Aquí no se le puede faltar el respeto a Dios, porque esto lo hizo Ramón. No Ramón Valdés, Ramón. Esto no es santo, el santo es usted. Esto no es un micrófono que está destinado a servir a Dios. No, hasta sin él, mire, le puedo servir a Dios. ¿Usted me está entendiendo? Te puedo cantar la alabanza más increíble y eso no es adoración. Adoración es el estilo de vida con la que usted ejecuta el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias, brother, por sáquese. Déjelo, mi hermano. ¿Me está entendiendo? La mente de ellos se embotó, porque seguían buscando a Dios donde ya no estaba, en un viejo pacto. Como, ¿por qué no usa corbata? ¿Por qué no usa saco? Bueno, hoy viene con saco, ¿por qué? ¿Por qué subió al altar en tenis? Ay, Dios mío, antes subían en chancletas. ¡Hermano! ¿O no? Ah, yo subo unas Converse. Ay, qué carnal, qué falta de respeto a Dios. A Dios no se le puede faltar el respeto, porque es absolutamente... inofendible. ¿Me explico? El conocimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo. O sea, antiguo pacto
es símbolo de no puedo ver. Vea qué curioso, voy más adelante con eso, pero se lo adelanto. Yo quise hacer algo hoy aquí, pero no me dio chance. Yo quería hacer como un cubículo donde haya algo como esto. ¿Sí? Vamos a ver si me sale. No le pregunto a ustedes, pero le pregunto aquí. ¿Ustedes me pueden ver? No. ¿Me pueden escuchar? Sí. ¿Me pueden ver? No. Cuando el velo está puesto, usted escucha un mensaje, pero nunca ve el reino. Y Dios lo que necesita es que no solo lo veas, que lo vivas. Entonces, cuando el velo está puesto, tú puedes escuchar lo que es Dios y no experimentarlo. Puedes escuchar una verdad y nunca hacerla tuya. ¿Lo estás escuchando? Sí, pero no hay cambio. Vienes, escuchas, dices amén, gloria a Dios, sí, tienes razón, pero nada que ver conmigo porque no lo puedo ver en mi vida. Entonces el conocimiento de ellos se botó. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En otras palabras, si todavía no puedes ver esta verdad en tu vida, es que solamente la escuchas, pero Cristo no es una realidad en ti. Porque si Cristo es una realidad, no hay velo. No hay discusión. Esa palabra, déjeme ir a ver si es cierto. Lo que es palabra y es verdad, hace contacto con lo que te habita. O sea, la frecuencia es la misma. Muy bien. Continúo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee, ah, caramba, pobre Moisés. A Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de la iglesia. Porque es a Corinto. ¿Es que el impío no ve? Algunos cristianos tampoco. ¿Es que la prostituta no entiende? Algunos cristianos tampoco. Este mentiroso que le roba a todo el mundo, usted le anda robando a Dios las promesas cuando no las entiende. ¿Qué le roba? Le roba la oportunidad de cumplirlas en tu vida. Vosotros me habéis robado, dice Malaquías. Y uno dice, pero ¿cómo si él es el dueño del oro y la plata? Le robaste a Dios la oportunidad de cumplir, que el que da recibe. Sencillo. Muy bien. Pero cuando se conviertan, ¿a quién le está diciendo que se convierta? ¿Al impío? ¿A quién? Uy, no lo había visto así, ¿verdad? Cuando mi suegra se convierte, eso es imposible. No le pidamos cosas así. Eso, hermano Ramón, échale. Dale más, señor, ministralo. A Carlos lo veo medio sonriente también. Dice, yo sabía que eso no era posible. Pero cuando se conviertan, ¿quién es? Hermano. La palabra está hablando a su iglesia porque es el interés de Dios que su iglesia haga presencia. Porque cuando la iglesia hace presencia, el impío se convierte. ¿Me explico? Pero mientras la iglesia no aparezca en escena, no hay luz. El mundo continúa en tinieblas. Y entonces dice, pero cuando ellos se conquieren, la iglesia, no el mundano. Al que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice esta mañana. Esto le está doliendo a más de un religioso, se lo aseguro. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Le quiero traer cuatro cosas que veo aquí y termino.
cuatro cosas. Y voy así rápido. Número uno, o punto este, cualquiera que sea. Dice la Escritura, cuando se conviertan al Señor. ¿Sí? Qué curioso, y no dice, cuando se bauticen. Aleluya. Cuando canten. ¿Verdad que no? Cuando lean la Biblia. Aleluya. Cuando sean liberados, cuando dancen, que hoy solo es un pie puesto, este sacrificio de danza, no dice nada de eso. ¿Y qué hace la iglesia? Hermano, bautícese. Ahora, hay que bautizarse si usted quiere. Cuando hablen en lenguas, si había una iglesia que hablaba en lenguas, era en Corintios. Por eso Pablo le dice, mire, ¿saben qué? Yo hablo más en lenguas que todos ustedes, pero si no tengo amor, soy como metal desafinado. Así dice Pablo. Ninguno de ustedes puede hablar más lenguas que yo, decía Pablo. Pero no son las lenguas. Cualquiera lo hace. Pero cuando se conviertan al Señor, no cuando te bautizaste, no ni siquiera cuando aceptaste a Cristo, es cuando se convierten. Hay gente que acepta a Cristo y no se convirtió, porque sigue siendo en la misma persona, difícil, mentiroso, problemático. ¿Me explico, mi hermano? Por eso yo soy de los que pastores que pienso yo, que la gente como viene es bien recibida, pero la gente que venga como venga no puede quedarse igual, porque la palabra tiene que producir en él un cambio radical. O sea, yo no quiero una iglesia que vino necio y se va más necio. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? Estamos perdiendo el tiempo, pagando el poder pura gana. ¿Puedes decir amén? Amén. De corazón, sí. Ándele, para que se le quite. Dos. Dice que cuando se convierta, ¿qué es lo primero que se cae? No hay que orar para que se quite. Si usted está orando para que el velo caiga, no está convertido. Porque dice que cuando se convierte, el velo se cae. Aleluya, hermano, cómo he ayunado yo para dejar de mentir y no puedo. Pero tú sabes que te amo. Oye, este 24 está como duro, ¿no? ¿Me explico, hermano? ¿O no? ¿Vamos bien, Johnny? Ya está. Dice, cuando te conviertes, el velo se cae. O sea, no puede haber velo si hay conversión. La única forma que no mires esto y no actúe en tu vida desde hoy es que no estás convertido. Hermano, triste realidad, pero es así. Es que el Señor me acepta tal como soy. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Que Él te ama tal como tú eres, sí te ama. El amor de Dios es incondicional. Dios te ama como seas, pero no es que te acepta como eres. Porque para entrar a ser parte de esta glorificación, fíjate si no te aceptó que te mandó a morir. Si Dios te aceptara tal como eres, no habría una cruz. Te voy a decir, y yo no sé si es que estás ya hablando en lenguas en risas o qué. No tengo ni idea de qué se imagina este camarógrafo, porque todo el día está matado de la risa. Se me hace que en la casa no se ríe. Hermano, en serio, le estoy diciendo algo serio. ¿Me explico o no me explico? O sea, aquí el punto clave no es aceptar a Cristo, es convertirse. Convertirse. ¿Usted sabe qué significa convertirse? Lo que al gusano le pasó para hacerse mariposa. Metamorfosis. ¿Usted sabe qué significa metamorfosis? Traducción literal del griego. Significa transformación. O sea, lo que necesitas es entender que necesitas conversión.
No es que acepté a Cristo, aleluya. Lo aceptaste y ahora la gente te tiene más miedo que cuando eras impío. Porque de fe ya se aceptó a Cristo y ahora es el jefe. Antes era empleado y era super nice. Ahí venía hablando de Juan 3:16 y de Romanos 8, versículo 10. Y uy, qué lindo. Y lo hicieron jefe. Y hasta el dinero que me debe no me ha pagado. Y dije, uy, si esa. ¿A qué iglesia va? No diga. Por favor, no. Si usted es así, yo sé que no, pero por si acaso. Si usted no le paga el salario que es, si usted abusa de otra, no diga que venga a esta iglesia. ¿Sabe por qué va a pensar? El pastor es igual. Vamos bien. Vamos bien. Escalabrados, pero vamos bien, ¿ah? Ándele, papá, me gustó esa risa. Aleluya. Yo digo nombres para que la gente que vea. No crea que estoy aquí solo y no hay nadie. Así que rías, hermano, porque vea, brother, vemos videos así con una camisa que dice París. Estoy en París y atrás dice Walmart. Dios mío. Ayer me enseñan una foto de una mujer y me dice, pero es que en persona no se ve bonita. Solo en foto se ve bien. Ya. Número 3. Mire lo que dice el verso. Yo lo leo aquí, no lo ponga, está bien. El verso 3. ¿Dónde estoy? Sí, aquí. El capítulo 3, perdón. El verso 17 dice: porque el Señor es Espíritu. ¿Qué es el Señor? Espíritu. Otra vez, ¿qué es el Señor? ¿Dónde dice que es humano? Por eso tú no puedes ofenderlo. Porque el único que se ofende es el ser humano. El espíritu está por sobre lo natural. Amén. No depende de emociones y sentimientos, ni cómo se sienta, ni qué le gusta. Amén. Entonces, el Señor es. O sea, sintonízate que todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con tu espíritu. Y todas las riquezas de su gloria es a través del Espíritu. Y toda la glorificación que recibimos en nuestro estado natural es por el Espíritu. Toda revelación que tengas no es en la carne, es en el Espíritu. Todo velo que siente que tiene que quitarse para que el Espíritu tome lugar es en tu carne. Tiene que quitarse el velo. Y eso solo se convierte en una realidad cuando te conviertes. Y entonces el punto espiritual, no te pregunto cómo estás naturalmente, ni me enseñes el cheque, ni tu posición, ni tu carro, ni tu casa. Dios no está interesado en eso. Esa es una añadidura por alguien que entiende que el Señor es Espíritu, se ha convertido. Entonces dice como el Salmo 112, tu descendencia será prosperada. Cuando hay un hombre que teme a Dios, entienda esto, papá, entienda esto, mamá, por favor, enténdelo. Si tú eres un hombre fiel, hasta de tus hijos él tendrá cuidado. Enténdelo. Dice, serás prosperado en la tierra. ¿Qué? ¿Cómo me gusta cuando Dios nos aterriza? Hermano, cuando estemos en el cielo, si no has aprendido a vivir en la tierra, ¿qué vas a ir a hacer el cielo? Hermano, cuando esté en el cielo, hermano, si todavía no puedes dominar tu carácter, ¿qué vamos a ir a hacer al cielo? No es que ahí todo va a ser perfecto, pues la Biblia dice en Colosenses y la Biblia dice en Efesios que Él ya nos sentó en lugares celestiales. No nos va a sentar, ya nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Y nos ha hecho partícipes de su gloria aquí en la tierra, no en el cielo. Ah, no, pero cuando vaya para allá, mi hermano, siéntese porque le van a dar varices. Porque la única cosa que yo veo, como dice Lucas, ocupaos en el Señor. Y le está hablando a gente que está viva, no está pensando en morirse. Una cosa que me hace tanta gracia, el otro día lo escuché de Claudia. ¿Cuántos quieren ir al cielo?
pastor, ya sé que nadie levanta la mano, pero ya entendemos. Ya entendemos. Pero si yo estuviera en una iglesia con el velo puesto, que no se han convertido, y yo le digo, ¿cuántos quieren ir al cielo? Hasta la cama, hasta los pies. Si hay alguien más, que levanta el pie. Y yo le digo, ¿cuántos quieren morirse? Si para ir al cielo hay que morirse, entonces, ¿cómo es? ¿O no? Oh, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. ¿Entonces cuándo va a ir? ¿O va a venir un carruaje como Elías y te va a llevar? Sí, cómo no, que se lo crea su suegra. Entender que el Señor es espíritu, no es humano. Por último, otro punto que veo ahí. Hay otros pastores y ministros que ven más que yo porque son más santos. Esto fue lo único que pude ver yo. Mire, cuarto punto o otro punto más. Como resultado de convertirse, de que el velo se caiga, de entender que el Señor es espíritu, dice que puedo vivir en libertad. Tú no puedes pedirle a Dios libertarte de si no eres convertido y tiene los mismos velos. Porque así como Dios escondió el árbol de la vida en el Edén para no dar una eternidad en una situación caída del hombre, jamás dará libertad a alguien que no es convertido. Porque si le da poder y libertad, ¿quién te aguanta? Estamos aquí. Ahora, ¿libertad de qué? Libertad de todo aquello que usted ha procurado vencer y no puede vencer. Conversión, quitar velo, el espíritu y libertad, todos van como resultado uno de otro. Es un proceso con un orden divino. No eres libre y luego te conviertes. No eres libre y se te cae el velo. No se te cae el velo y después eres libre sin ser convertido. No te puedes convertir si lo que te mueve es el espíritu. Todos ellos conjugados es una operación perfecta. Y el mensaje es para la iglesia, no para el mundo. Y aquí hay iglesia. Todo tiene que cambiar. Yo se lo he dicho a usted una, otra y otra y otra y otra y otra vez. La asistencia a la reunión me da a mí a entender cuánto usted está entendiendo que es la vida de Cristo en usted. Porque hay gente que al gimnasio no falta, asiste tosiendo. Pero nomás se siente cansado y ya no viene a la reunión. Recuerda esto. Donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Me explico? Mi hermano, una de las cosas que yo puedo como pastor determinar tu entender es tu fidelidad a la reunión. ¿Que Dios está en todo lado? Claro que sí. Donde tú te muevas está Dios, pero no estamos hablando de eso. Porque esa es la excusa para mucha gente no congregarse. Y cada persona que entiende eso, que Dios está en todo lado y se deja congregar, no pasa mucho tiempo cuando yo veo un montón de problemas en la vida de esa gente. Créamelo. Mi hermano, el congregarnos es algo que no tiene que estar en la agenda. Tiene que estar como un estilo de vida en nosotros. Cuando estas sillas sean todas llenas, probablemente es porque usted y yo ya estamos convirtiéndonos en lo que necesitamos y la gente nos va a buscar aquí. Mire lo que dice Pablo, con esto termino. Todo. Diga conmigo todo. Todo. Mire lo que dice Pablo. Todo. Lo que has visto de mí y oído de mí, esto mismo hacer. Porque ahí es.
está Jesús, ahí está el Cristo, ahí está la palabra. O sea, mire lo que Pablo nos mandó a buscar a Cristo. Él dijo: todo lo que oigan de mí y vean de mí, háganlo, porque es lo mismo que Cristo está haciendo. Cuando tú te conviertas en un Cristo, la gente te va a seguir. Y como tú vienes aquí, la gente va a venir. Pero como a veces nos da hasta vergüenza decir que somos cristianos. Y si lo decimos, alguien va a decir: ah, sí. ¿Cómo así? Oiga, ¿a qué iglesia va? No le digan. ¿Me explico? ¿Está entendido el evangelio esta mañana? ¿Sí? ¿Entendió algo? Con una que entienda ya la hicimos. La iglesia está llamada a convertirse. Yo lo he dicho aquí más de una vez: si hay una semilla de la que la iglesia tiene que arrepentirse, es de la semilla de que venga Cristo y Dios le va a resolver su vida. Eso no es verdad. El resolver nuestra vida es el resultado de muchas cosas antes de que Cristo: ayúdame, Jesús, socórreme, tú eres mi refugio. No, el refugio dice: el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo, no el que está afuera, es el que habita bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, no temerá. ¿Me explico? Nada tocará tu morada, el que habita. ¿Me explico? El que, no el que está afuera. Dios tiene misericordia de todos, sobre todos aquellos que no entienden. ¿Sí? ¿Estamos? Pero le voy a decir esto y ahora sí termino. Pero un hijo de Dios no vive de su misericordia, vive de su bendición. Porque misericordia se practica con aquellos que toda la vida se equivocan y hay que perdonarlos. Entonces, si usted cree que usted está aquí por misericordia, conviértase. Conviértase, hijo. Que la misericordia está muy abajo que su bendición. La misericordia solo te la perdonaron. La bendición te bendice. Y por favor, hermano, no digas que por los zapatos nuevos estás siendo bendecido. No, estamos hablando de otro tipo, otra calidad, otro nivel de bendición. Amén. He terminado en esta tarde. Y quiero solamente decir: Dios, he predicado tu evangelio. He anunciado las buenas nuevas de gozo y salvación. Abre los ojos de nuestro entendimiento para entender y comprender la anchura, longitud, profundidad y altura de este gran privilegio de tu gracia. Y que no sean palabras, que no sean terminologías, ni siquiera teología, que sea el poder de la palabra que se estacione en nosotros, que haga campamento y casa en nuestra mente, que haga efecto al 100 por 1 de cada palabra de verdad que esta mañana y tarde se ha anunciado, no como mensaje, sino como persona. Que la persona de Cristo deje de ser algo que nos pase, pero que sí sea alguien que nos habite. Contra todo pronóstico humano, yo declaro que la palabra de Dios ha sido sembrada como semilla en tierra fértil, en corazones sencillos y humildes que reciben el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, a esto cierro y digo amén. Amén. Amén.
Gracias. Gracias, Astro, por tu ayuda. Espero que esta tarde...